Bueno, pues el tema que había puesto era energía solar, pero realmente energía solar es demasiado amplio y creo que es un poco más, bueno, más seguro que hablemos de materiales para energía solar. Primero voy a dar una pequeña introducción al año de la química, puesto que todas las cosas que hacemos en este año las referimos al año de la química. Después voy a plantear por qué el interés de la energía solar y luego después describiremos algo de materiales que sirven para hacer células solares fotovoltaicas y luego daré pues una pequeña visión de algunas aplicaciones ya concretas de la energía solar y luego pues como es habitual, si quieren ustedes pues tendremos un pequeño coloquio. De tal manera que vamos a empezar con el asunto del año de la química que se celebra este año porque es el centenario de se le concedió a Madame Curie el Premio Nobel de Química. Ella, por primera vez en la historia y luego muy excepcionalmente, tenía ya el Premio Nobel de Física, de manera que recibió dos premios Nobel y eso pues es una cosa efectivamente muy excepcional. Es un personaje singular, no voy a hablar mucho de él porque mañana tenemos una mesa redonda en la que van a intervenir biógrafos, expertos y algo diremos los demás también. Quería así decir que la química en España tiene una tradición moderadamente antigua y que todos los que de ustedes que hayan visitado Segovia, que supongo que serán todos, y si no, cuanto antes lo hagan mejor, pues es una de las ciudades más bonitas de España, pues ahí, al lado del Alcázar, hay este palacio que ahora pues tiene una pequeña exposición, pero en fin, está esencialmente vacío, en el que Louis Proust, que era un químico francés, que vino contratado por el rey de España para trabajar precisamente en la Academia de Artillería de Segovia, porque la artillería, en concreto el disparo de los cañones, tiene mucho que ver con la química, por la pólvora y todo eso. Entonces vino a darles unas clases de pólvoras y otros productos químicos, y era un químico analítico bastante bueno, y aprovechó para pues hacer análisis de minerales. España ha sido un país minero hasta que se han ido agotando las minas. Por ejemplo, del carbón y eso, pero en fin, ya los romanos se llevaban la plata y también un poco de oro y eso. De tal manera que en aquella época todavía había bastantes minerales y él hacía análisis de minerales y los cobraba. O sea que había un señor que tenía pues, una mina, le llevaba un mineral, decía, pues esto tiene tanto hierro y eso. Y con eso, por un lado, pues ganó bastante dinero, por otro lado, al estar en España, pudo liberarse, o librarse más bien, de los problemas que planteaba el Estado, que en Francia, cuando estaba la revolución empezando, y había bastante barullo, y luego parece ser que tenía una relación con una prima hermana suya que le acompañó y que estaba mal visto en donde él vivía, debía ser en París, y entonces él vino como si fuese su ayudante, y en fin, el hecho es que era pues, su mujer, su amante o algo así, y pasó una temporada en la que realmente le fue muy bien, en todos los sentidos. No dio casi clases en la Academia de Artillería, porque realmente lo de dar clases no le gustaba mucho, pero sí, todos esos análisis que hizo, además de reportarle algún cierto beneficio económico, le permitieron establecer una ley, la primera ley de la química, la de que cuando dos elementos se unen para formar un compuesto, lo hacen en proporciones sencillas. Y eso ha pasado a la historia con el nombre de ley de las proporciones definidas o de Proust, que en realidad se estableció en el Real Colegio de Artillería y que, bueno, pues él lo publicó en una revista francesa, volvió a Francia, luego vino aquí otra vez y luego se volvió a ir. El hecho es que, bueno, pues tenemos una ley que se estableció aquí que tiene bastante interés. Eso fue como una de las piedras principales para establecer el edificio de la química y luego, pues hubo las proporciones múltiples, etcétera, etcétera. De tal manera que la química, pues tiene un cierto antecedente histórico en España que conviene recordar en este centenario. Me imagino que todos ustedes saben cuál es la pretensión de la química, por no decir su objeto, su objetivo es comprender la naturaleza en sus aspectos químicos, esos que cumplen las leyes, cómo están formadas las sustancias, cómo reaccionan unas con otras, en la naturaleza y fuera de ella. Pero la química tiene una característica que la diferencia de las otras ramas de la ciencia, la física, las matemáticas, la astrofísica, en fin, porque la química crea su propio objeto. Las otras ciencias realmente, no voy a decir se limitan, pero se dedican a estudiar la naturaleza en toda su variedad y entonces pues, se pueden hacer, utilizando el lema de esta Real Academia, observación y cálculo. La química, además de eso, de observar la naturaleza y hacer cálculos y establecer leyes, como hemos dicho,
pues crea su propio objeto. Y esto es bastante importante, porque estas especies químicas, que es como se llaman desde la Boisier, las sustancias o compuestos químicos, pues hay ahora muchísimas más sustancias de las que había en la Tierra cuando aparece el hombre. De tal manera que, pero muchísimas más, ustedes, hay aquí una página web que si funciona, que hace un momento acaba de funcionar, pues nos va a decir una idea de las sustancias químicas que existen y que se conocen en este momento en la Tierra. Vamos a ver si esto se abre, estas cosas. Una cosa que funciona en Internet, a los dos minutos, ¿no? Ah, pues sí, sí está funcionando. Entonces, esto es la página de el Chemical Abstract Service, que es un servicio de la American Chemical Society, que es la sociedad química más importante del mundo, y que tiene una revista en la que se publica. Ahora ya es más bien en Internet que en papel, pero cuando yo estudiaba la tesis era en papel, unos volúmenes muy gruesos, en los que indica precisamente los resúmenes de todas las publicaciones que se, vamos, de todas las sustancias, en las revistas se publican los resúmenes, se llama el abstract, y entonces eso pues no lo consultaba y podía estar más o menos al día. Ahora hay otras maneras de acceder a la información, y la principal es esta, naturalmente. Aquí tenemos ese contador que está aquí, se va ocupando esto, se va llenando, y cuando se llena cambia la cifra, y esa cifra es el número de sustancias, compuestos, especies químicas diferentes que se conocen, porque están registradas bien en publicaciones, bien en patentes, bien en congresos, bien en otros medios de transmisión de la información. Entonces, bueno, pues vean ustedes que en este momento, las 7 y 11 del día de hoy, se conocen 64.259.765 sustancias, compuestos químicos diferentes. Porque otro aspecto interesante que tiene la química es que este objeto, estos compuestos químicos, son todos distintos. Y naturalmente tienen propiedades que son pues muy interesantes, porque como son distintos pero se parecen, pues uno puede ir analizando o utilizando la evolución de las propiedades con el tipo de compuestos. Por ejemplo, los hidrocarburos, pues cuando son de pequeño tamaño, cadenas cortas, son gases, luego se hacen líquidos, luego se hacen sólidos, es una propiedad banal, pero todas las demás propiedades tienen esa dependencia. Bueno, pues esto realmente, cuando empezaron las celebraciones del año de la química, una conferencia en la Fundación Areces, y que se clausura en la Fundación Areces la semana que viene, el martes, en la que voy a dar yo una conferencia sobre alta presión, también, en ese momento eran 50 y tantos millones, y en lo que va de año de la química pues han aparecido casi 7 millones de sustancias. Esto es una cosa realmente asombrosa y muy interesante. O sea que la química pues tiene este pequeño aspecto diferenciador de las otras ciencias que la hace realmente interesante, por lo menos interesante para los que la cultivamos con alma y vida, si puedo decir. Bueno, pues otro asunto interesante para los españoles es que la química constituye un porcentaje elevado del PIB español. Ahí he puesto el 10, hemos estado discutiendo con algunos personajes de la industria química, y aprovecho para decir que habrá aquí otra celebración, el Foro de Química y Sociedad y la Academia de Ciencias, vamos a celebrar una reunión el día 24 de noviembre, para también clausurarlo desde el aspecto industrial. Entonces, los industriales dicen que, bueno, entre el 7 y el 10 depende de los momentos y depende de lo que se cuente, porque la industria alimentaria pues es industria química en gran medida. La industria farmacológica, la farmacéutica, pues también es farmacéutica, no farmacológica, también es industria química en gran medida, de tal manera que es una porción muy significativa del PIB español. Entonces, estos tiempos de crisis que desafortunadamente tenemos que soportar, pues realmente hay cosas como la construcción, que falló estrepitosamente y tal. Bueno, pues la química da empleo a mucha gente y realmente es una porción significativa del Producto Interior Bruto. O sea que, en este sentido, se puede decir que goza de buena salud. Y luego hay otro aspecto también muy importante para los que hacemos más bien el aspecto científico, enseñanza, investigación, y es que las publicaciones españolas en química, los artículos que escribimos los químicos españoles y publicamos en las revistas,
son, en términos relativos, los más citados de todas las ciencias habituales. De hecho, pues aquí se ve que, aunque hay muchos más artículos, hay muchas citas en los trabajos de medicina clínica, realmente... Hay muchos trabajos en medicina clínica, que son 750.000, esto es al año, pues el número de citas, quiero decir, pero cuando uno cuenta las citas que tienen esos trabajos en los demás países del mundo, cuando se hace un análisis relativo, se ve que la química es la que mejor situada está, está cerca de la física, y hay que tener en cuenta también, como antes, que se incluye la ciencia de los materiales, pues es en parte física, en parte química, y algunas otras cosas que hay por aquí. O sea que, bueno, en este momento, independientemente de otras consideraciones de si la enseñanza es buena o mala y todo eso, que también podrían ser objeto de estudio, pues el hecho es que la química en España goza de buena salud, y eso pues es una cosa interesante. Entonces, energía solar, como les digo, vamos a concretarnos en materias para energía solar, que es un tema un poco más, menos extenso, porque la verdad es que fue un error de transcripción de lo que yo he dado como título. ¿Por qué son interesantes los materiales para energía solar? ¿Por qué es interesante que estudiemos y que aprovechemos la energía solar? Bueno, pues una serie de factores, algunos más conocidos que otros, desde luego, y podemos empezar por el consumo mundial de energía. El consumo mundial de energía es inmenso. Aquí se utiliza una unidad de medida que es la British Thermal Unit, que es una unidad, como casi todas las unidades del sistema imperial británico, moderadamente absurda, pero en fin, como estos datos estaban en esta unidad y no importa mucho el valor absoluto, sino que más bien la tendencia, aunque el valor absoluto tiene cierta importancia, pues se ve que en el año 80 se gastaban esta cantidad, va creciendo, 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 y en el año 2003 eran pues casi el doble que esto, y la proyección, que no es una... que una proyección quiere decir que si las cosas siguen como hasta ahora, pues el consumo de energía en el mundo va a seguir incrementándose, y no hay nada más que darse una vuelta por el mundo y ver que China está incrementando enormemente la cantidad de energía que consume, la India también, otros países, Brasil, o sea que esto pues no puede hacer más que aumentar. No es una predicción, a mí me gusta resaltar que una predicción, como decía Niels Bohr, es algo muy difícil de hacer, sobre todo si se refiere al futuro. En cambio, proyecciones sí se pueden hacer, porque sobre todo cuando aquí es un crecimiento que es casi, casi lineal, pues podemos suponer que si las cosas siguen así, pues en el 2030, bueno, se ha multiplicado por 3 la cantidad de energía. Y esto de la energía, pues claro, es un bien moderadamente escaso. Entonces, en la segunda parte del problema, o sea, el primer problema es que se consume mucha y cada vez más energía. La segunda es que la mayor parte de esta energía procede de los combustibles fósiles. Y esto, claro, es un problema muy importante, primero porque los combustibles fósiles, pues, como decía aquel señor, se acabarán acabando, llegará un momento en que ya no haya, aunque pues la empresa española Repsol no para de encontrar nuevos yacimientos. El otro día encontraron, bueno, ya lo habían encontrado, pero en fin, consiguieron establecer que uno que han encontrado en Argentina, en la provincia de Neuquén, es un yacimiento impresionante, también han encontrado otro en Brasil, que lo han mencionado, de manera que se sigue encontrando petróleo, cada vez es más difícil de sacar. Este que han encontrado en Brasil está a 4 kilómetros de profundidad, lo cual naturalmente plantea problemas. Pero bueno, el hecho más importante, aparte que se acabe un día, que inevitablemente se acabará, pero a lo mejor nos acabamos nosotros antes, es que la proporción de combustibles fósiles en el total de energía consumida es enorme. En el mundo es aproximadamente un 80%. En América del Norte más, en Europa, en los países de Oriente Medio que tienen tanto petróleo, pues es prácticamente toda su energía viene de ahí, América Central, Sudamérica y el Caribe. Ven ustedes que estamos por encima del 80% de nuestra energía procede de los combustibles fósiles. Claro, esto pues es bastante malo porque los combustibles fósiles crean problemas en la atmósfera, como vamos a ver enseguida. Entonces, de aquí podemos establecer que el petróleo es un bien caro y escaso, pero también que está muy mal repartido. Las reservas mundiales de petróleo están por aquí, están representadas en función de la cantidad de barriles que se supone que hay, son billones, que en realidad son millardos en español, de barriles equivalentes de petróleo.
Y entonces, bueno, pues se ve que hay en algunos sitios, pero que en la zona donde nosotros estamos en particular, en Europa, realmente pues prácticamente no hay nada, y en muchos otros sitios. No, hay otros países en los que hay mucho, ¿no? Entonces, este mal reparto se ve quizá mejor en lo que viene a continuación, que es este queso, pero volveremos enseguida atrás para ver otra página también muy significativa. Aquí se ve que esto serían las reservas totales, que bueno, pues si uno dice 1,73 trillones de barriles equivalentes de petróleo, pues eso es mucho, pero realmente no es tanto al ritmo que estamos consumiendo. Y luego ven ustedes aquí cómo está repartido. En este asunto, esto es Arabia Saudita, esto es Irán, esto es Qatar, esto es Irak, esto es Venezuela, Abu Dhabi, Kuwait, Nigeria, Libia, Argelia, Rusia, China, Malasia, Egipto, México, Petrobras, Brasil. O sea que realmente la parte del león está en países, bueno, países concretos con los que pues las relaciones unas veces mejores y otras peores. Ciertamente que para ganar dinero tienen que vender petróleo, pero el día que quieren lo pueden cortar, y bueno, pues esas cosas han pasado cuando se empezó el problema, esta revolución, esta primavera árabe, en particular en Egipto. Pues un economista español bien conocido, catedrático de la Universidad Autónoma, pues comentó que si realmente se cerraba el canal de Suez, el petróleo se duplicaría y empezaría a valer 220, 240 dólares el barril, lo cual supondría naturalmente que nos quedamos con la mitad del dinero que tenemos, o menos, debido a eso. Vamos a ver precisamente cómo está el precio del petróleo, porque esto de Internet tiene grandes ventajas, y una de ellas es que podemos ver cosas que antes ni siquiera sabíamos que existían. Entonces, si yo encuentro aquí el ratón, eso es. Aquí aparecerá una página web que nos dice lo que vale el petróleo en este momento, petróleo bruto en los sitios en que se produce. Vamos a ver si aparece, porque ya saben esto de que... Sí, yo espero que sí, está funcionando. Vamos a ver. Bueno. Sería tremendo que no... Dice que no responde el PowerPoint. Perdonen ustedes, vamos a ver si lo conseguimos resolver. Vaya. Bueno, entonces voy a tener que cerrarlo, porque tampoco me responde aquí. Vamos a intentarlo otra vez, si no, lo dejamos, porque en realidad no es que sea una cosa trascendente para la charla, pero vamos a ver. Ya. Bueno, aquí si todo va bien, esto es el precio del petróleo en este momento, ¿eh? Son las 13:20 en Estados Unidos, seguramente, y la diferencia son 6 horas. Entonces, en este momento hay dos tipos de petróleo, uno se llama el Brent y el otro que se llama el West Texas. Y entonces aquí, perdón. En este momento pues está uno a 99 dólares el barril y el otro está a 111. Entonces, bueno, pues esto, como ven ustedes, la tendencia, esto es en el último mes, un año, 5 años, lo podemos ver si utilizamos el ratón aquí, y más que nada por ver la tendencia. Un quarter sería esto, o sea, en 4 meses. En realidad tenía que haber salido ahí, no sé por qué se ha puesto esto. Vamos a bajar esto. Aquí. Bueno, esto sería en el último año, esto en 5 años. La tendencia tanto de uno como del otro es que crece algo. De vez en cuando pues hay un bajón por alguna cosa,
que no sabe muy bien, pero el hecho es que el precio del petróleo está subiendo continuamente. Entonces, esto es un segundo inconveniente. Es relativamente escaso, está mal repartido y el precio del petróleo pues tiene una cierta tendencia creciente. Naturalmente, está sometido pues a los avatares de la realidad política y todas esas cosas. Entonces, bueno, vamos a bajar esta página, luego veremos si al final de la charla ha subido mucho, entonces vamos a seguir adelante. Hemos visto esto y entonces, el tercer problema es que la temperatura de la superficie terrestre está cambiando. Y bueno, aquí hay un debate que no todo el mundo está de acuerdo con esto y hay grandes intereses creados en las grandes corporaciones, especialmente en Estados Unidos y eso. Pero el hecho es que la mayoría de los datos indican que la temperatura en la superficie de la Tierra tiene este aspecto y este aspecto se le llama el palo de hockey. O sea que más o menos desde el año 1000 la temperatura iba fluctuando, esto es el error relativo y tal, estos son datos de diferente origen, pues en unos cilindros de hielo que se sacan en los polos, también el récord histórico, también los árboles, los anillos y todo eso, y bueno, diferentes maneras de estudiarlo, y luego ya datos termométricos desde aproximadamente pues, 1890, por ahí, y entonces se ve que esto pues, va así, y de repente tiene una subida. Y eso pues quiere decir que está aumentando la temperatura en la superficie de la Tierra. Eso supone, por un lado, que sube los mares, porque se dilata un poco, el volumen del mar se puede dilatar un poco, pero sobre todo porque se funden los casquetes polares, se funden los glaciares y se funde casi todo lo que hay alrededor. Entonces, estos son datos independientes de cualquier consideración, son relativamente recientes, y es un glaciar que hay en los Alpes austriacos, que en el año 1912, como ven ustedes, era una maravilla, en el año 38 iba disminuyendo, y ahora pues prácticamente la lengua aquí pues no se la ve. De manera que esto es un calentamiento continuo de la superficie terrestre. Otros datos, para no sé, solo aquí, que se podría decir, bueno, a lo mejor es por la industria europea y eso. El siguiente dato es en Groenlandia, donde no hay prácticamente vida, bueno, hay un poco, en fin, unos poblados pescadores y tal, pues aquí esto es la fusión de la capa de hielo. Groenlandia es una isla helada y entonces todos los años, cuando llega el verano, pues se funde una parte del hielo de Groenlandia. Y aquí está marcado, en marrón precisamente, lo que se va fundiendo. En el 96 se funde esta superficie, este volumen, en el 98 más y en el 2000 más. Luego esto vuelve a helarse, naturalmente, cuando llega el invierno, pero la temperatura y la cantidad, el área fundida, es lo que representa aquí, frente al tiempo, pues va aumentando sistemáticamente, Y como digo, luego pues después vuelve a helarse, pero cada vez probablemente se va perdiendo y va disminuyendo la cantidad en Groenlandia. Y podemos buscar otros muchos ejemplos. Si buscan ustedes en internet, hay varios, hay montones, pero son todos del mismo tipo. Claro, hay algunos que dicen que con este error relativo, que no se puede asegurar y todo eso, pero la verdad es que la mayoría de los científicos creemos, los que hemos trabajado un poco en este problema, que efectivamente sí, la Tierra se está calentando y que no es necesariamente un calentamiento natural, sino que la influencia de los gases estos de efecto invernadero, en particular el dióxido de carbono producido en la combustión, tiene mucho que ver en este problema. Bueno, pues si eso es así, hay que procurar resolver este problema y para grandes males tiene que haber grandes remedios. Ha habido bastantes intentos de establecer pues búsquedas de fuentes alternativas de energía y aquí, el The Economist, que es la revista de economía probablemente más prestigiosa, aunque tiene una visión del mundo, naturalmente, del mundo que ahora se llama neoliberal o liberal, en fin, del mundo, digamos, capitalista, pues en esta revista aparece esta noticia hace un poco de tiempo. Esa noticia anuncia algo bastante interesante. Es el principio de algo grande, esta es start of something big. La electricidad solar parece que va a permitir inversiones, o sea, que la gente va a invertir en energía solar. Esta es una vieja idea, naturalmente, pero es construir estaciones de energía en el desierto del Sahara y transportar la electricidad producida a Europa usando
cables de alta tensión, pero en corriente continua, que tienen menos pérdida. Este es otro tema del que mencionaré a lo mejor brevemente los superconductores, pero en corriente continua se pierde menos, en corriente alternativa. Y esto, claro, pues fabricar energía eléctrica solar en el Sahara y traerlo a Europa sería una solución. Lo que pasa es que es una solución complicada y costosa. Lo que pasa es que, como dice aquí, very, very costly. Pero también dice que, bueno, pues esto sería una energía solar, una energía libre de dióxido de carbono, se puede hacer mucha, mucha electricidad. Y un dato interesante, que si podemos establecer en el Sahara, o en otro sitio, en fin, a nosotros nos pilla más cerca el Sahara, una superficie de células solares del tamaño de Austria, se podría alimentar al mundo en energía eléctrica. Claro, esto, pues Austria es un país bastante pequeño, cabría en Andalucía, yo creo, de tal manera que esto pues parece que tiene muy buena pinta. Ya el Economist lo cree, cree que esto se va a echar a andar y de hecho esto ya está funcionando. Otra manera de verlo es que en 6 horas los desiertos que hay en el mundo, que están aquí señalados, las partes desérticas de las de esto, pues en 6 horas reciben tanta energía como la que se consume por el mundo en un año. Y entonces, bueno, pues aquí tenemos un esquema del Sahara y las cosas que se pueden hacer para efectivamente traer energía solar, energía una vez utilizada convenientemente del Sahara, de diferentes maneras. Hay uno que es simplemente por concentración de energía solar, que no se puede calentar, o agua, por ejemplo, y con eso mover una turbina, puede ser fotovoltaica, puede ser el viento, puede ser geotérmica, biomasa o la energía hidroeléctrica. Todas estas están por aquí repartidas, pero en fin, la parte del león sería realmente el utilizar toda esta zona o una gran parte de ella. Bueno, pues cuando The Economist nos dice que parece que se mueven las cosas en esta dirección, es porque hay un proyecto entre Japón, Argelia y Túnez, pero no es el único, hay más, hay otro que hace Alemania, el proyecto alemán se llama Desert Tech y interviene Marruecos y ya han empezado a funcionar, y además, según dicen, no son proyectos en los que llega Alemania o llega Europa, invierte allí y se queda, sino que es una cosa combinada, o sea que los estudios se van a hacer con las universidades de Argelia y de Túnez y de Marruecos y eso, o sea que no va a ser una colonización, una nueva colonización de los medios de producción de energía, sino que va a ser realmente un trabajo conjunto. Bueno, si esto es así sería estupendo. ¿Cómo funcionaría el asunto? Bueno, pues las ideas que se tienen es que, bueno, pues aquí tenemos una zona del desierto y primero tenemos que sacar sílice de la arena del desierto y esa sílice se transporta a unas fábricas de silicio, luego enseguida vamos a ver cómo es el silicio fotovoltaico, todo eso, y cuando ya tenemos ese silicio fotovoltaico, entonces se pueden hacer plantas solares, que pueden ser tanto fotovoltaicas como termosolares, y entonces, bueno, pues con eso producimos energía, esa energía por cables, aquí dice con superconductores de alta temperatura, pero eso, de momento, los que trabajamos en ese campo sabemos que queda un poco, aunque realmente pues hay avances significativos. Bueno, y eso haría mover las plantas estas y como sobraría energía, pues se puede desalar el agua del mar, que sería otro punto muy interesante, y con esa agua del mar se pueden realmente pues, generar, plantar bosques y llevar el agua a diferentes sitios, colonizar el desierto, ¿no? De tal manera que esto es una idea muy interesante que tiene mucho que ver, muchísimo, con los materiales. Tiene muchísimo que ver con los materiales porque pero nos hacen falta aquí fotovoltaicos, luego después nos hacen falta superconductores o alternativamente estos cables que para corriente continua, como decía, que serían de cobre, o así. Luego nos hacen falta, una vez que ya suministramos la energía, claro, si producimos gran cantidad de energía, que es el caso de las centrales nucleares, pues no, en muchos momentos la demanda no es suficiente, entonces habría que tirarla, pues hay que acumularla. Y entonces un tercer problema de materiales es el almacenamiento y la producción de energía. Entonces, para eso pues hay también que ocuparse de baterías para el almacenamiento y luego pilas de combustible, porque una manera de almacenar energía es producir hidrógeno, guardar ese hidrógeno y utilizarlo como generador de combustible en pilas de combustible. De tal manera que el problema de la energía solar, el problema de la energía puede resolverse en parte por medio de la energía solar, también con el viento, también con las otras, también con la nuclear, pero en todo caso, tanto en esas como en particular en esta,
el problema es esencialmente un problema de materiales y naturalmente de inversión, una inversión gigantesca porque, claro, esto está aquí muy bonito, pero para poner en Sahara lleno de silicio es muy complicado. Así que vamos a entrar ahora en el asunto de los materiales. Si, como es habitual, si ustedes quieren preguntar, lo pueden hacer sobre la marcha, no falta que esperen al final, o sea que ya saben ustedes que lo dicen y puede ser preguntar, opinar, comentar, lo que quieran. Materiales. Bueno, esto de los materiales se pueden definir de diferentes maneras. Yo, bueno, normalmente sería un sólido con aplicaciones, sería un material, porque los materiales no son ni líquidos ni gases, siempre se entiende que son sólidos. Yo utilizo una definición un poco más científica también, pero que tiene connotaciones económicas, y eso sería que es un sólido útil con alto valor añadido. Y realmente el valor añadido es una de las cosas que hace a los materiales interesantes. Son interesantes para que los estudiemos, porque aprendemos cosas, pero al final, en este caso concreto, son unos productos químicos que tienen mucho valor añadido. ¿Qué quiere decir que tienen valor añadido? Bueno, pues ahí ya tienen ustedes unos cuantos ejemplos de materiales. Vamos a hablar de dos, el silicio. El silicio es el material por antonomasia y este es un tocho, así se llama, de silicio. Es un tocho de silicio que medía, probablemente ya se ha convertido en obleas, 2 metros y pico de alto y unos 40 centímetros de diámetro. Y esto es un monocristal, o sea que es hay orden a lo largo de todo el material, los átomos están en su sitio, aunque tenga unos defectos. Entonces, este material, pues todos los países del mundo, no todos los países del mundo tienen petróleo. Lo hemos visto y aparte que era bien conocido, pero sí, todos los países del mundo tienen silicio. El óxido de silicio es como forma parte de la tierra que pisamos en muchos sitios, las arcillas, la arena de las playas en la mayoría de los sitios, no en el Caribe donde son de carbonato cálcico, pero en fin, en la mayoría de los sitios todo está lleno de silicio en forma de óxido, pues entonces eso es una cosa que todo el mundo podría tener silicio del que hace falta para fabricar células solares u otra cosa. Sin embargo, no es así, porque pasar del óxido de silicio a este silicio extremadamente puro, se llama de 5 nueves, o sea, 99,99999% de pureza, pues es muy complicado. Y entonces, muy pocos países en el mundo pueden fabricar silicio. Ahora hay un problema en las células fotovoltaicas, como China está consumiendo muchas que también fabrica, pues realmente hay momentos en los que no hay silicio para células fotovoltaicas y tal. O sea que, claro, pues el fabricar silicio es una cosa que tiene mucho valor añadido. Y ahí tienen ustedes unos datos relativamente recientes de una instalación que se va a hacer o que ya debe estar en marcha. Esto, pues este tocho se corta y se hacen estas obleas, tochos de distinto daño, estas obleas, y aquí ahora ya, por un procedimiento que vamos a ver enseguida, podemos preparar una célula solar fotovoltaica. Entonces, bueno, pues aquí se dice que si son de 300 milímetros de diámetro, se deben costar unos $200, si son de 300, pero con eso sería el precio de mercado, pero sería mejor que fueran más baratos, porque si no se venderían. Y entonces, para cada una de las plantas que estaban, las opciones que tenían para estas fábricas de silicio, es 10.000 obleas al mes, 100.000, o, bueno, al final, pues 3 millones y medio en todo el conjunto, ¿no? O sea que realmente el silicio se pasa de no costar nada a costar, vamos a poner, $200 por oblea y se pueden fabricar 10.000 obleas al mes. O sea que esto tiene realmente mucho valor añadido. Y eso pasa con otros materiales, no solo con el silicio. Esto es el fosfato de hidrógeno y potasio, que es una sal de potasio, del ácido fosfórico, y que es muy fácil de hacer si uno se lo compra, lo echa en agua y cristaliza, pero hacer cristales de este tamaño, que sean puros y que luego estos se usan en memorias ferroeléctricas y en otras aplicaciones, en dispositivos que tienen que ver con propiedades mecánicas y eléctricas, bueno, pues estos cristales son enormes, son prácticamente del tamaño del señor que los ha fabricado. Esto tiene mucho valor añadido, ¿eh? Entonces, los materiales en general tienen muchísimo valor añadido.
Entonces, ¿en qué se basan el valor añadido? En las propiedades que tienen los materiales. Entonces, los sólidos pues, tienen propiedades de muchos tipos, dependiendo del orden de sus átomos, lo que se llama propiedades estructurales o microestructurales, o propiedades mecánicas, propiedades eléctricas, propiedades ópticas, propiedades magnéticas, térmicas, hay muchísimos tipos de propiedades. Esto es toda la física, toda la química, gran parte de la ingeniería está en los materiales. Entonces, bueno, pues aquí nos vamos a ocupar un poco de las propiedades eléctricas y de esas, pues algo que tiene que ver con el movimiento de cargas, y vamos a hablar más bien de, de semiconductores, brevemente, ya he mencionado los superconductores, y esto pues también en realidad tiene mucho que ver con las propiedades ópticas, incluso hay también las reacciones fotográficas, a veces la luz provoca reacciones, pero en fin, nos concentraremos en movimiento de cargas y veremos algo de semiconductores y de propiedades ópticas, conductividad eléctrica y propiedades ópticas. Bueno, entonces tenemos que pasearnos un momento por el campo de los semiconductores, que es un campo bastante sencillo y al que bueno, vamos a dedicarle un poco de atención. Esto es el sistema periódico de los elementos, que ustedes todos conocen. Aquí hay un grupo de elementos muy significativo y que es muy útil para describir lo que tenemos que saber de semiconductores. Bueno, un poco porque es el año de la química, utilizamos una forma un poco particular del sistema periódico, pero que es lo mismo, entonces seleccionamos esos elementos que hemos dicho que eran carbono, silicio, germanio, estaño y plomo, que todos tienen, bueno, todos menos el plomo, tienen la estructura tipo diamante, con lo cual son la misma estructura, diferentes átomos, y entonces en ellos el carbono es un aislante eléctrico, el plomo es un metal que tiene diferente estructura y los otros son semiconductores, pero más o menos semiconductores, dependiendo de que el carbono vamos bajando, o sea que según vamos bajando va aumentando el carácter conductor, se van haciendo más conductores. Bueno, pues con estos materiales podemos hacer grandes cosas, como vamos a ver a continuación. Entonces, si nosotros queremos explicar cómo funciona un semiconductor, lo mejor es fijarse primero en una molécula sencilla, como sería esta, el etileno, C2H4, donde tenemos, aparte de una estructura de la molécula, pues hay lo que se llama un doble enlace que tiene dos electrones. Y esos dos electrones están en el nivel de energía más bajo y el nivel superior está vacío. Si ahora ponemos una cadena más grande, pues entonces tendríamos el C4H6 y tendríamos dos niveles de energía ocupados y dos vacíos. Si seguimos aumentando, o sea, tendríamos 4 y 4 y así sucesivamente. De tal manera que esto sería 16, tendríamos 8 niveles y 8, y si al final tenemos un sólido con muchísimos carbonos y muchísimos hidrógenos, o sea que ya un sólido cristalino que tiene 10 elevado a 23 átomos, el número de Avogadro, pues entonces tendríamos muchos niveles tanto ocupados como sin ocupar. Bien, es verdad que los niveles sin ocupar no existen, solo existen cuando hay un electrón en ellos. De tal manera que, bueno, en conjunto, cuando llegamos a un sólido, lo que tenemos aquí son muchos, muchos niveles de energía, pero son tan próximos que casi no los podemos distinguir y por eso se habla de bandas en los sólidos. Si uno hace un espectro de una molécula aislada, y aquí pues podríamos ver un salto electrónico concreto, pero si lo vemos de un sitio en el que ya hay muchos más electrones, puede haber saltos variables. Entonces, en vez de salir una línea, solo sale una banda, cuando excitamos el material desde una de aquí, que pase de aquí a aquí los electrones. Y entonces por eso se habla de bandas en los sólidos y los semiconductores son, bueno, ahí podemos distinguir diferentes tipos de materiales por la separación entre este último nivel ocupado, que sería, bueno, aquí es que no he puesto las flechas porque eran demasiadas, pero en fin, se resume en esto que se llama la banda de valencia y esto se llama la banda de conducción o también se utiliza este otro tipo de representación, que esto es la energía y esto es número de estados ocupados en función de la energía, número de estados vacíos en función de la energía. Y esto, como ven ustedes, pues aquí está muy separado. Podemos profundizar un poco más en esta idea de la manera siguiente. Eso se llama separación entre bandas o band gap. Y entonces, esto sería el caso del silicio. El silicio, pues tiene una cierta separación entre bandas, que es un electrón volt, en fin, ahora veremos en detalle, y nosotros podemos hacer pasar un electrón de aquí a aquí, y cuando está ese electrón aquí, hay muchos niveles vacíos y un electrón, y aquí habría muchos niveles ocupados y un sitio en el que falta un electrón, de tal manera que esto sería un conductor de la corriente. Pero esto lo podemos modificar químicamente si sustituimos un átomo de silicio por un átomo de fósforo.
fósforo tiene un electrón más que el silicio, con lo cual aquí pues le sobra un átomo, un electrón, sobra entre paréntesis, entre comillas. Eso equivale a que hubiese niveles aquí cerca de esta banda. Y esos niveles ya son mucho más fáciles de excitar. O sea que de aquí a aquí es un salto muy grande, pero de aquí a aquí ya es un salto más pequeño. Y eso es así porque este electrón pues no encaja aquí, ya están los enlaces formados y este pues estaría como en todo un entorno, está más cerca. Lo mismo podemos hacer con un átomo que tenga menos electrones que el silicio. Y entonces lo que tenemos aquí es una carga positiva y eso equivale a tener niveles aquí. Y entonces también podemos pasar los electrones desde esa banda que estaba inicialmente llena, ahora ya tiene algunos huecos. Y es que la conducción de la corriente solo se produce de un nivel ocupado a un nivel vacío. Mientras no haya niveles ocupados y vacíos en la misma banda, no hay conducción. De tal manera que esto sería un semiconductor en el que tenemos exceso de electrones y se le llama semiconductor tipo N de negativo, y eso un semiconductor que tiene un defecto de electrones y se llama P por positivo. Bueno, pues entonces ahora nosotros podemos hacer un cristal, que ya sigue siendo la química la que controla, en el que por un lado le hacemos P y por el otro lado le hacemos N. Entonces tenemos un cristal de silicio, le añadimos unos cuantos átomos de fósforo y otros cuantos átomos de boro, unos por un lado, eso en realidad se puede hacer atacándole por aquí primero y por aquí después con distintos productos que tengan boro y fósforo, y entonces aquí el fósforo pues tiene tendencia a ceder ese electrón, con lo cual se queda cargado positivamente, y ahí el hueco, o sea, que en lo que es un electrón que falta, pues viene en esta dirección, de tal manera que el cristal queda una zona entre medias que está cargada. Aquí tendría que ser PN, esto es al revés, pero vamos, ya se ve que esta es la zona que ha cedido los electrones y esta es la que los ha tomado. De tal manera que tenemos lo que se llama una doble capa en el medio del cristal, electrones que han pasado de una parte a la otra y así sucesivamente. Bueno, pues si ahora ponemos un campo eléctrico a este cristal, resulta que si ese es el polo negativo y ese es el polo positivo, pues entonces la corriente eléctrica pasa y perfectamente, o sea que los electrones, ya saben ustedes que, bueno, pues los electrones, perdón, entrarían por aquí, saldrían por ahí, luego la corriente eléctrica va en sentido contrario, pero eso da igual, y tendríamos que la corriente pasa. Sin embargo, si damos la vuelta al sistema y ponemos aquí la carga negativa y aquí la positiva, entonces ya los electrones no circulan porque llegan a la zona negativa del cristal y entonces no pasa. O sea que en una dirección de la corriente pasa, en la otra no pasa. Bueno, pues eso es un aparato muy interesante que se llama un diodo rectificador y que nos permite convertir la corriente alterna en corriente continua, por ejemplo. Es una de las primeras aplicaciones de los semiconductores, pero no la única. De tal manera que aquí, pues si tenemos una corriente alterna, solo pasaría la parte positiva y se convierte en corriente continua. Y esto pues en los transistores, en los ordenadores, pues hay rectificadores de este tipo. En fin, los hay también de otros tipos. Bueno, pues esta cosa, esta del semiconductor, hemos dicho que si nosotros hacemos pasar una corriente, pasa o no, pero aquí lo que tenemos es una doble capa. Y esa doble capa en realidad es como si tuviésemos pues un par, una carga positiva y otra carga negativa, que están ahí unidos en esa zona del cristal. Si ahora eso lo iluminamos con una energía equivalente a la de la separación entre esos niveles que hemos visto antes, entonces eso se puede romper. O sea que si nosotros tenemos aquí una unión que se llama electrón hueco y le suministramos energía, esto sería un fotón, un cuanto de energía, de la energía adecuada, pues esto se rompe, el electrón se va por un sitio y el hueco se va por otro para cerrar el circuito por otro lado, y eso se llama, eso es una corriente eléctrica y eso se le llama efecto fotovoltaico. O sea que los materiales fotovoltaicos se basan en un efecto que, como su nombre sugiere, fotos, que es luz, y voltaico, que es corriente. Volta fue el primero que hizo la pila y entonces se pudieron hacer corrientes eléctricas. Y entonces, bueno, pues con esto tenemos con un fotón podemos producir una corriente y es el efecto fotovoltaico, pero podemos hacer otra cosa, que es invertir el asunto y entonces poner una pila al dispositivo y entonces esa corriente, la corriente de la pila, hace expulsar fotones, producir fotones. Esto se ve mejor en este otro esquema.
aquí llega un fotón de luz solar, vaya, perdón, es que me han cambiado, no uso mi chisme, entonces no. Eso es. Si aquí llegan fotones del sol, entonces se rompen los pares electrón-huecos o se van por un lado y por otro. Y estos son los diodos de emisión de luz, estos que ahora se utilizan pues, en montones de sitios y ahora veremos alguno. Y el efecto fotovoltaico es con luz producir energía eléctrica y esto sería la célula solar, llega aquí la luz del sol, produce en un sitio es parte P y en el otro es parte, en estado opaco con fósforo, aquí con boro, y eso produce una corriente. Normalmente no se usa en una célula sola, sino que se usan en módulos y luego esos módulos se unen y ya pues, producen energía eléctrica en grandes cantidades. Esto sería lo que se pondría en el desierto del Sahara y lo que ya está puesto en muchos edificios públicos y no públicos en Europa, en particular pues, en Alemania y en España hay bastantes. Pero este asunto quizá conviene decir en un ligero aparte que el silicio es caro de hacer, como ya hemos dicho, de tal manera que el precio que tenga la energía depende de muchos factores, algunos de los cuales son políticos porque dependen de subvenciones y sobre ese tema pues no creo que le vayamos a tocar ahora. Bueno, pues esto sería la otra cosa, como decía, el diodo de emisión de luz. Ustedes ponen aquí una batería y eso pues hace que salgan fotones de ahí. Y bueno, pues en el caso, esto se llama diodo de emisión de luz y aquí tienen ustedes algunos ejemplos en los que en realidad el color depende de una funda de plástico, porque combinar los colores es una cosa compleja cuando son producidos cada uno de ellos por un salto electrónico de una cierta energía, de tal manera que por eso los vemos ahí, pero esto es una funda de plástico, así, pues el rojo es rojo por eso y no porque es un salto en el rojo. Entonces, bueno, pues hay linternas, aquí es un casino en Estados Unidos, me parece que es en Texas, donde, como ven ustedes, el techo del casino es una pantalla de televisión que está formada, cada píxel es un diodo de emisión de luz, y aquí ven ustedes que la gente puede jugar a la ruleta, porque está representada en el techo el pari pasa y estas cosas de la ruleta. O sea que realmente estos diodos de emisión de luz pueden hacer unos sistemas unas pantallas impresionantes. Este es otro ejemplo, esta es la mayor pantalla de televisión del mundo y es en un rocódromo que hay yo creo que es en Nuevo México, donde la gente aparca el coche y se va aquí a oír cantar. Y está, pues, como están tan lejos, porque hay millones y millones de personas que van a los conciertos de rock, pues entonces necesitan una pantalla muy grande. Y esas pantallas se construyen, claro, no se puede hacer un tubo de rayos catódicos como en los televisores antiguos, pues sería imposible, ¿no? O sea que este es el principio de la emisión de luz, los diodos LED, en realidad, pero aquí hicimos LED, y estos pues se utilizan ya, están sobre todo con imaginación. Aquí tenemos unas lámparas que son un portento de materiales, entre otros fotovoltaicos, pero no solo. Esta lámpara tiene aquí pues, una hoja, tiene la forma de una hoja, que en realidad es fotovoltaico y esto absorbe la luz. Esa luz se convierte en corriente eléctrica por efecto fotovoltaico y carga una batería que está aquí. Y eso se puede hacer, se tiene la lámpara en el exterior, que la del sol, y luego ya cuando se hace de noche, pues se utilizan seis diodos de emisión de luz, de tal manera que esta lámpara pues, es eterna en principio, porque toma la luz del sol, la almacena y nos la da cuando la utilicemos. Y esto, pues naturalmente, se vende en China, que es donde están desarrollando mucho este tipo de dispositivos. Sobre la belleza de la lámpara, porque aquí dice elegant looking, bueno, esto es una cosa naturalmente relativa, no todo el mundo pensará lo mismo. Pero el hecho es que esto ya pues, se puede comprar. No solo tenemos silicio, hay muchos más materiales superconductores. Esta fue una idea brillante en la que se sustituyó carbono, silicio, germanio, estaño y plomo por los que tenían a los lados. Entonces, si en vez de poner germanio pongo arsénico y galio, pues genero el arseniuro de galio. Si en vez de poner estaño pongo antimonio. Y estos son, cada uno de esos es un material semiconductor que tiene naturalmente propiedades distintas. Y aún se pueden hacer más cosas. También, en vez de usar los que están al lado, utilizo los que están un poco más allá. Esto es con teluro y cadmio, hago el teluro de cadmio, o el teluro y mercurio, el teluro de mercurio, y puedo fabricar muchísimos materiales semiconductores que cada uno tiene una diferente separación entre bandas.
Y entonces todos ellos tienen la estructura del diamante. Esto es muy importante, porque si no, no se podrían hacer las cosas que estamos contando. Entonces aquí hemos representado el espectro de radiación solar, el rojo al violeta, y están, o sea que esto sería la energía de la separación entre bandas, y aquí representamos el espectro solar, y aquí está la dimensión de la red cristalina, que naturalmente cambia cuando ponemos aluminio y antimonio de cuando ponemos zinc y teluro, ser átomos distintos o cambia. Y entonces, bueno, pues esto nos permite fabricar materiales fotovoltaicos a medida. Si yo quiero un material que absorba en el límite entre el amarillo y el verde, pues fabrico esto. Si quiero uno que esté cerca del visible, aquí en el rojo, pues preparo este material. Eso ya es una primera cuestión de una aspiración de la química, de la ciencia de materiales, que es preparar materiales a medida. O sea, que ahí me dice, pues tiene usted que hacer un material que tenga estas características. Bueno, pues la ciencia de materiales apoyada en la química y en la física hace eso, fabricar materiales un poco a medida. Pero aquí se pueden hacer todavía muchas más cosas. Bueno, esto serían las propiedades básicas de los semiconductores, esto es el tamaño de del cristal y esto es la separación entre bandas. Observarán ustedes que el silicio no absorbe en el visible, o sea que si hacemos una célula fotovoltaica solo de silicio, no absorbe en el visible, absorbe más bien en el infrarrojo y se calienta, de tal manera que hay que modificarla para meterla aquí dentro y entonces ya sí que absorbe en el visible. Y entonces las células solares fotovoltaicas de silicio pues no son de silicio solo. Bueno, hay otra característica que hay aquí, muy interesante, aunque tiene que ver solo indirectamente con el problema de la energía, pero solo indirectamente, es que además de estar el tamaño de la celda cristalina y la separación entre bandas, esa que hemos dicho, que el electrón tiene que saltar, y cuando está por aquí lo hace con luz solar, y cuando está por aquí no puede ser, esto sería infrarrojo, y por aquí sería ultravioleta, pues además de eso está aquí la movilidad. La movilidad pues es una especie de velocidad, en realidad es la velocidad por unidad de campo eléctrico. Esto que es un concepto un poco abstracto, en realidad es muy útil en una primera aproximación, porque aquí se ve que el silicio, por ejemplo, pues tiene, los electrones se mueven a una velocidad que son 1.400, las unidades ahí están, pero da igual, es centímetros cuadrados por voltio por segundo, porque es, bueno, en fin, no lo voy a contar. Y en cambio los huecos se mueven más despacio. Entonces, bueno, pues eso son datos concretos del silicio, 1.400 y 1.470. Si ahora yo hago un dispositivo que en vez de tener silicio tuviese arsenio de galio, es la misma estructura. El arsenio de galio está por aquí, arsenio de aluminio, bueno, pues no está aquí, sí, arsenio de galio, aquí está. Entonces este absorbe en esta zona y aquí lo que pasa es que la movilidad de los electrones es 8.500, que es más de 6 veces esta. Entonces en una primera aproximación, que hay que tomarla con cuidado, si yo hago un ordenador que funciona con silicio y va a una cierta velocidad, y hago otro igual con arsenio de galio, ese ordenador iría más rápido, lo cual pues sería una buena cosa. Pero tiene el inconveniente, bueno, y eso lo mismo se puede decir de otros que son todavía más rápidos. En el arsenio de indio serían 33.000 en esas unidades, y luego en el antimonio de indio 80.000. Claro, pues esto sería unos ordenadores tremendos, pero el problema es que, claro, cuando los electrones van muy deprisa, chocan mucho con los átomos. Una cosa que se llaman fonones, vibraciones de la red y tal, y entonces se calienta mucho el cristal, de tal manera que cuanto más deprisa vaya la cosa, más se calienta, entonces hay que eliminar ese calor y eso pues plantea problemas, porque tenemos que encontrar, y eso es una digresión, materiales que sean buenos conductores, conductores eléctricos, como hemos dicho, semiconductores, pero que tengan una conductividad térmica muy grande. Y esos son los metales. El cobre tiene una conductividad térmica, ustedes ponen un hierro en el fuego, pues enseguida se calienta. Pero no podemos usar un metal porque entonces el circuito se cerraría en el semiconductor. Tal vez que nos hace falta algo que no sea metálico. Y lo mejor para esto es el diamante. Entonces este tipo de cosas se harían en películas de diamante y luego sobre ellas se crecen películas de silicio o de estos semiconductores con el fin de que eviten el calor. En estos ordenadores normalmente hay un ventilador, que es el que suena, para refrigerar
el sistema, pues si no, los transistores y eso se calientan. Bueno, además se pueden hacer combinaciones de unos con otros, y esto es muy interesante, ya estamos acercándonos al final. Este otro dato, lo del valor añadido, siempre está aquí, la energía y el dinero están muy relacionados. Además, como uno es masculino y el otro femenino, pues tiene cierta gracia. Estos son la producción mundial de células fotovoltaicas en una unidad, megavatios pico, que da una. En los últimos 10 años, y estamos por aquí, pues cada 2 años se duplica la producción de células fotovoltaicas. Esto es una escala logarítmica de 10, 100, etc. Entonces, va aumentando enormemente, ¿no? Esto pues es un buen dato. Quiere decir que efectivamente se va utilizando cada vez más la energía solar, y es que es una pena no aprovechar toda la que nos está llegando. Que hay que decir que incluso cuando está nublado también llegan fotones, si no sería de noche. De noche llegan menos. Por eso hay una anécdota, y digo una anécdota por no decir otra cosa, de que algunas empresas españolas que suministran energía fotovoltaica, que están subvencionadas, pues han estado produciendo energía fotovoltaica de noche. Y esto pues ha sido una gran sorpresa para el Ministerio de Industria, que les ha llamado la atención, incluso se ha retirado la subvención. Y es que, claro, pues ellos producían y mandaban las facturas, y bueno, menos mal que ha habido alguien que se ha dado cuenta, porque si no, en fin, la picaresca del lazarillo, pero en términos de fotones, siempre es una cosa curiosa. Bueno, pero este es un dato interesante. Lo último que vamos a ver, o casi lo último, es la eficacia o la eficiencia de las células fotovoltaicas, que desde los años 70, que es cuando empiezan a desarrollarse los semiconductores y los ordenadores y todas estas cosas, pues multitud de empresas y multitud de laboratorios se han dedicado a perfeccionar y a mejorar la absorción. O sea que de cada tantos fotones, de cada 100 fotones, se absorben uno, 10, 20, naturalmente, cuantos más fotones, si pudiéramos absorber todos los fotones, pues sería muchísimo más rentable. Y entonces, bueno, pues al principio, los laboratorios de RCA, que ya ni siquiera existe, empezaron con unas eficiencias pues muy bajas, o sea, que de cada 100 fotones, pues uno, o así, y esto fue subiendo, y bueno, pues realmente, como ven, pues es un esfuerzo muy considerable. Hay diferentes tipos de materiales, estas son las silicio cristalino, que están en azul, que serían estas, las de, por ejemplo, seleniuro de cobre, teluro de cadmio, que son las verdes, que estarían por aquí, o sea que cada una. Y ahora, pues naturalmente, la que nos interesa es en esta zona. Sin embargo, nos va a interesar también en esta otra, a pesar de que está por aquí abajo. Vamos a ello. En el momento actual, el récord, en esto de la ciencia, lo del récord no debería tener tanta importancia, pero la verdad es que la tiene, la temperatura crítica más alta para un superconductor, la máxima dureza para un material compuesto, pero en fin, aquí es la máxima eficiencia, cuántos fotones por fotón que lleva. Y en el momento actual, pues hay una discusión entre el Instituto Fraunhofer de Alemania, que es como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero aplicado. El otro es el Max Planck, el que es el de ciencia básica, ahí no explica, es el Fraunhofer, bueno, dentro de esa otra organización, pues estos están aquí, que es casi un 44%, y también Boeing, la empresa de los fabricantes de aviones, que también tienen un laboratorio de esto, pues están aquí en esa misma zona. Entonces se dice que si ha sido uno o si ha sido otro. La verdad es que esto, claro, pues aprovechar un fotón de cada dos es mucho, porque llegan muchos fotones y esto sería muy rentable. El problema es que esas células solares fotovoltaicas pues son extremadamente caras y a su vez difíciles de fabricar. Ven ustedes que las que están en morado se llama aquí three junction o two junction, o sea, dos uniones o tres uniones. Y eso es porque están hechas de varias capas de materiales, como vamos a ver ahora. De tal manera que las células que realmente serían rentables son muy caras, con lo cual la rentabilidad se fuma un poco. Entonces, bueno, esto es una representación cuantitativa, simple, de lo que les estoy diciendo. El silicio, pues se ha alcanzado como mucho un 15%, y eso cuando se le hace orientado de una cierta manera y no tiene defectos y tal, el 30% con el arseniuro de galio, que tiene un gap, que está también en el límite del infrarrojo,
Y luego ya se hacen células que son mixtas, y se llama, esto es una unión triple, tiene ustedes tres materiales, y con esto se alcanza el 40%, y cuando ya se alcanza próximo al 50%, pues entonces hay que hacer todo este tinglado. Claro, fabricar esto para cubrir el desierto del Sahara, pues es complicado, es una cosa que todavía está por hacer. Y quiero decir que no es fácil que se llegue a utilizar nunca. Hay que encontrar algo que sea mucho más barato y que sea así de rentable, pero claro, esas cosas no pasan. Hay que trabajar en ello. Entonces, ahora, esto simplemente es para que vean ustedes el principio de la célula triple, que naturalmente cada uno de los componentes que ponemos ahí absorbe una zona del espectro solar. Y de hecho, pues este es el espectro solar, esta zona, a una cierta altura, yo puedo que sea al nivel del mar, no lo dice ahí, y entonces hay que ponerlos, claro, en el orden correspondiente, porque si pone uno, si se da la vuelta, entonces ya no se tiene esto. Entonces, esto estaría absorbido por el fosfuro de galio e indio, que son tres componentes, luego en el medio sería arseniuro de indio y galio, este el verde, y la parte de abajo sería con germanio, de manera que esto pues, aprovecha muchísimo del espectro solar. Claro, pero realmente esto es muy, muy difícil de fabricar. Además, aquí tenemos que llevar metales, esto es una unión túnel, porque bueno, es un problema un poco más complicado. De tal manera que esto pues, está muy bien, pero como es más bien una cosa básica. Y antes de enseñarles ya, para terminar, los últimos ejemplos, quería decirles, sin detallar, que estos materiales que están aquí, que están realmente pues, a unos niveles del 11%, son extremadamente interesantes. Son materiales moleculares, unos hablan de química orgánica, y en concreto el absorbente de la luz, el que coge los fotones, no es el silicio, que es un cristal difícil de fabricar, difícil de purificar, que una vez que ya es puro le tenemos que echar fósforo por un lado y boro por otro, o sea, una cosa muy compleja. Aquí, en estos materiales, pues se utilizan colorantes naturales. Entonces, hay una familia de células solares fotovoltaicas que ha desarrollado algunas gentes, y en particular el profesor Michael Gretzel, que es del Instituto Politécnico de Lausana, de Lausanne, que estuvo aquí hace unos meses, que tuvimos una exposición sobre ciencia en Suiza y nos dio una charla que pueden ustedes ver en la página web, como todas las charlas que se hacen aquí desde hace tres años o cuatro, pues una charla detallada de ese tipo de células en las que, bueno, pues también hay un electrodo por un lado, otro electrodo por otro, que tiene que ser transparentes, pero el absorbente es un colorante natural, un colorante natural. Claro, el colorante natural tiene una capacidad de absorción tremenda porque la naturaleza lleva cientos, miles de millones de años desarrollando y la naturaleza siempre consigue el máximo rendimiento, vamos, la máxima absorción, pero claro, el rendimiento pues no es muy alto, pero tienen la ventaja también de que incluso en condiciones de poca luz siguen absorbiendo, porque como digo, esos colorantes pues ya los ha hecho la naturaleza en las plantas, en los animales, y en el profesor Gretzel pues cree que el futuro está más bien en este tipo de células, que son mucho más sencillas que en este otro tipo de células, que son extremadamente caras. Pero la pelea sigue estando más bien en esta zona. Ya hay fábricas de las células solares fotovoltaicas con colorantes, dye-sensitized photovoltaic cells, del profesor Gletscher, hay una fábrica, y ya me parece que está en África del Sur, y están fabricando. A él le dieron el premio Nobel de Tecnología, que es un premio Nobel distinto, que no lo da la Academia Sueca, pero me parece que se da en Finlandia, y que es un poco menos dinero que el premio Nobel, pero es bastante de todas maneras. Y bueno, pues con esas células que ha inventado el profesor Gletscher, pues se puede llevar uno un Makuto con el ordenador y se va cargando, porque la tela del Makuto es un absorbente, y entonces va cargando el ordenador mientras va paseando y cosas de esas. Y bueno, cosas de este tipo. Lo más espectacular que yo he visto de esa investigación es que en una charla que fue a dar, el profesor que está en internet, lo que es que ha desaparecido, si no la hubiera puesto aquí, fue a dar una charla en un instituto de enseñanza media en Lausanne, dio la charla y luego pasaron los alumnos al comedor, por cierto, un comedor con unas cristaleras, miren, Lausanne es un país riquísimo, Suiza, y era un colegio que daba ganas de
pedir que le admitiesen a uno. Bueno, pues están comiendo los alumnos, llega Gletscher con sus cacharros, el postre ese día era mermelada de frambuesa, y entonces unta mermelada de frambuesa en el electrodo transparente, le pone el otro electrodo por encima, pone una pinza, lo pone al sol y mueve un molinillo. Quiero decir que es que, claro, el color de la mermelada, pues ya está, la naturaleza ya sabía que tenía que hacer un color muy bueno para que la frambuesa tenga sus características como para vivir a partir de la luz. Entonces, tiene, en mi opinión, que realmente no soy experto, que algo sí que conozco de esto, creo que el futuro probablemente está aquí, porque aunque no sea más de un 10%, es un 10% estupendo, y hay 10%, y este es un 50%, pero es un 50% malo, caro y difícil de fabricar. Y bueno, ya para terminar, si aún tienen ustedes la paciencia, les voy a poner ejemplos de utilización de energía fotovoltaica, y el primero de ellos quizás sea para ustedes una sorpresa, porque es la mayor central solar fotovoltaica del mundo, y esto que está aquí, pues no está en California, ni está en Nuevo México, está en Jumilla, que es un sitio mucho más próximo a nosotros, y además, bueno, tiene 23 megavatios, las hay termosolares de más megavatios, pero fotovoltaicas no las había cuando esta se hizo, ahora ya, pues seguramente, o se han hecho otras más, o se están haciendo. Bueno, pues esto lo construyeron en 11 meses un grupo de 400 personas, tiene 120.000 paneles solares en secciones de 200 cada uno, y esto pues es unos señores que se pusieron de acuerdo y cada uno invirtió lo que podía, y ahora pues se reparten, esperan generar 19 millones de euros al año y reducir las emisiones de CO2 en 42.000 toneladas al año, lo cual es un dato pues muy significativo. Bueno, este es un ejemplo realmente espectacular, pero también aquí, en esto de que esperan conseguir, depende del precio político que tenga la energía solar, el déficit de tarifa, todas esas cosas que ya forman parte de otra ciencia distinta, si es que lo es, de la que nosotros aquí cultivamos. Pero hay más ejemplos que son también interesantes. Esta es la Estación Espacial Internacional, que funciona todo por energía solar, y que lleva mucho tiempo funcionando, y eso pues es con son de silicio estas células. Esto es el Vaticano, seguramente han estado todos ustedes en la Catedral de San Pedro, en la Basílica de San Pedro, y entonces le dijeron al Papa, era Juan Pablo II en ese momento, que por qué no aprovechaba y ponían en las tejas del Vaticano de paneles de silicio, y puso como condición que no se vieran desde fuera, desde abajo. Y entonces le hizo caso, naturalmente, uno se va a hacer caso al Papa, se va a ser en su casa. Bueno, pues aquí tienen ustedes que el Vaticano ahorra mucha energía teniendo este panel, ¿verdad? Bueno, hay otros casos más espectaculares. Este es un Tuareg que va cruzando el desierto y, claro, pues un camello. Aquí está el panel solar fotovoltaico. Entonces, pues, vamos, qué divertido, jajaja. Pues este señor está llevando vacunas que tienen que estar refrigeradas porque las vacunas son casi, casi seres vivos. Y entonces las lleva de un sitio a otro y no se pueden llevar ni en helicóptero ni nada. Y entonces es una de las aplicaciones más generosas y más interesantes de la energía solar, para llevar medicinas que requieren bajas temperaturas. Esto ya lo han visto todos ustedes y seguro que tienen una, aunque no la usan, porque realmente este tipo de aparatos ya casi no se usan. Y esto otro es por si este fin de semana hace buen tiempo, como parece, después de votar, pueden ustedes ir al Retiro y darse una vuelta en una barca que funciona con energía solar. Antes era un motor que hacía ruido y olía fatal, y ahora, pues, ya hace un par de años tenemos aquí, este sería el techo, y se desliza por el estanque de esa manera tan sencilla. Bueno, hay también aviones que vuelan con energía solar, y de diferentes tipos, y muchas más cosas, pero yo creo que, en fin, con esto a lo mejor podemos terminar. Si quieren ustedes preguntar alguna cosa, estaré encantado, si sé, de responderles. Muchas gracias.